Bueno, en principio vamos a bajar el driver de la AudioLink 2 de Aureal de la página del fabricante, que se llama aureal-mediotech.com. Vamos a la parte de descargas, ok. Después vamos a la parte de AudioLink y vamos a bajar. Yo voy a usar driver para 32 bits. Vamos a bajar el driver. Empiezo a bajar el driver. Ya está. Una vez que se bajó, pero bueno, acá ya lo tengo bajado, y descomprimido. Le doy a setup. Yes. Podemos elegir español para instalarlo. Ok. Y ahora sí le vamos a dar a instalar. Esto lo pueden hacer en el primer paso si quieren. Pero como yo ya la había instalado en la máquina. Le damos a elegir acá, aceptar los términos del contrato para que nos habilite a instalar y le damos a instalar. En un momento me empieza a pedir que conecte la placa o el dispositivo. Entonces, lo que hacemos es conectar el cable USB, buscar el conector libre de USB que haya y lo conecta. Automáticamente me va a prender el visor de power que está conectado al USB y ahora hay que darle tiempo al programa que encuentre la placa e instale los drivers, instalando controlador USB. Ahí la levantó, aparece el globito instalando el driver. Vamos a darle, se toma su tiempo. Me pide reiniciar la máquina y le damos reiniciar la máquina. Tenéis que conseguir un adaptador a +1/4 para conectarlo a la salida de auriculares. ¿Bien? Seguimos el volumen de los auriculares. Bueno, ahora vamos de control. Si queremos escuchar con la placa la música o lo que suena en el Windows, tenemos que decirle que vamos a usar la AudioLink. Vamos a poner la AudioLink set default. Por default y le vamos a dar OK. Se abre el reproductor. Ya está saliendo la música. Thank you.
Bueno, eso quiere decir que la placa ya está configurada en Windows, pero yo la necesito para hacer música, así que lo que voy a hacer ahora es conectar un micrófono. Acá lo tengo. Vamos a conectar un micrófono con un cable Canon. A la entrada de mic de la placa. ¿Okay? Bueno, tenemos auriculares, micrófono dinámico conectado a la Aureal AudioLink 2 o 2. Tenemos volumen de auriculares, tenemos la reverb o delays a la mitad y la ganancia está bien al mínimo de la entrada al micrófono. Tenemos conectado ya el micrófono, los auriculares, la ganancia auricular correspondiente, el micrófono está bajado en este momento. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el Cubase. Yo tengo instalado un Cubase y le doy acá, lo abrimos. Se toma mucho tiempo para arrancar el programa. Vamos a dispositivo, configuración de dispositivos. Y acá en sistema VST audio vemos que acá la latencia está en 46.440. elegimos la audio link 2 o la guitar face, que es el mismo controlador. Le damos cambiar y la latencia ha bajado de 8.889 milisegundos, ¿eh? Es algo muy respetado para laburar. Revisamos bien que sea la parte de acá. Si uno elija ya el controlador y quiere hacer una modificación en la parte del controlador ASIO, lo puede hacer. Puede cambiar la resolución. Acá puede agarrar y cambiar la performance de ese controlador, pero por ahora la dejamos como quedó. Así que a esto le vamos a dar aplicar, le damos aceptar, vamos a archivo. Creamos un nuevo proyecto vacío, nos dice a dónde guardarlo. Yo lo estoy guardando ya en un directorio que ya tengo. Si no tienen, lo crean, ponen prueba Cubase, le das a aceptar. En esta parte donde está un azul más oscuro, botón derecho, añadir pista de audio. Podemos elegir estéreo o mono, pero como vamos a hacer una toma de micrófono, vamos a ir mono. Vamos a agrandar la pista para que se note mejor. Agrandamos bien la pista. Tenemos acá el botoncito rojo, que es lo que va a habilitar la pista para grabar. Y tenemos acá un parlantecito, que cuando lo habilito yo voy a tener un retorno, ¿no? Para ello voy a tener que subir la ganancia del micrófono y ya tenemos los búmetros moviéndose, ¿no? Tanto en el track hola como en el master hola. Esta es la salida master, así que ya acuérdense del parlantecito. Si está deshabilitado no tiene retorno. Se ve la entrada, hola, pero no tenés retorno en la salida auricular. Entonces, para que ello ocurra, tienen que habilitar el parlantecito, hola.
Y si yo voy ahora y le doy rec acá al botón, simplemente ya empieza a grabar. Busco la señal apropiada, ¿no?, de la ganancia de la entrada de micrófono. Hola, sí, esto es una grabación. Cuando van a dar, esto lo podría ahora, si voy a dejar de usar el micrófono, lo bajo, saco el monitoreo del parlantecito chiquito y le doy play a lo que ya grabé. Vamos a arrimarlo. Se aprecia. Vamos a retroceder nuevamente. A ver si se escucha. Sí, se está escuchando. Bueno, con tanto ruido no quiero poner el micrófono. El Audio Link de Aureal es una placa USB, una interfaz que es plug and play, que uno puede bajar los drivers del fabricante para elaborar